da 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 un día. Sistema RAP, da 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 un día. Ea, ea, esta es mi área. Día, 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 da 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 un día. Esta es mi área, toda la cátedra de rap es lógica. No puedo dejar de lado sentimientos como armónicas. La música tocó mi ser como varita mágica. Clásicas, métricas, para bases genéricas. Un complemento que se fusiona cuando estoy en vivo. Verídico elástico que se endurece cual vinilo. Me quedo en la plaza haciendo rap aplasto de che. Seguro que viene un pinta y me tira un beat, Te piras vos con tu mala vibra para la mierda. Mi campo a ti te rechaza, así que para la mierda. No puedo dejar de suspirar cuando empecé el verano. Me trae los recuerdos más cálidos, oh. Yo sé que vos todavía me piensas y claro, es que nadie te echó tan feliz, todavía lo aclaro. Mis síntomas van para tu trampa y caigo. Que diga tu mamba lo que quiere, si quiere que tire palos. Totales ya no sabe de los cuentos en mi pieza. Y cuando vos sigabas en tu bici sin pereza, medito para mi flow, tengo un mantra, oh. Transmutación en mi eje, rotación, oh. Me vuelvo para la cuadra, yo prefiero estar ahí. Buen cassette, buen CD, ya la plaza en bondi. Hasta el día de hoy me manejo de este modo, ¿sabes? Mi rap ataca el toque, la velocidad la clave. Esa es mi área, yeah. Wah, wah, wah. Esa es mi área, yeah. Sistema RAP. Esa es mi área, yeah. Bada, 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 bada. Esa es mi área, básicos que más quedan estáticos. Supone que todo se junte y quede tan metrodomático, oh. Te quedas conectada a mis vocales. Mis realidades van volando como las aves. Estoy en este mundo para despegar de plano. Estoy hablando del skate, no de este pantano. Ahora se copan y compran lo más estilizado. Sigo con la visera, no me copa lo tarao. Adrabado por tu virtuosismo, provoco sismo. Parece que se clonan con el agua como guismo. No vine a conquistar tu mirada para nada. Puede ser la de la chica que me mira embobada. Esta es mi área, yeah. Sistema RAP. Esta es mi área, wow. Donde me siento bien, che. Esta es mi área, yeah, yeah. Esta es mi área, yeah. Ya, para, pa. Es Mauri de la MNQTV. Ya lo sabes, nene, ya lo sabes. ¡Bravo! ¡Genio! ¡Tremendo! ¡Tremendo, tremendo, tremendo, tremenda forma de empezar el programa del día de hoy! Señoras y señores, bienvenidos a QTV. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de Canal 14 de Teleimagen Codificada. Hoy con el Mauri. Qué bueno que se sienta que esta es su área. Tremenda, esta es su área, sí. Que te sientas cómodo, hermano, aquí, quédate con nosotros. Y ustedes también, presentación. Presentación, y esta es tu área también. ¡Dale! ¡Lindo! ¡Quique! ¡A que no sabes! ¡Aquí ni visto! En salir de trabajo, ¿sabes? Sí, estaba... ¡Y con ello va! Estaba... ¡Estaba él! ¡Entonces lo entrego! ¡Claro! ¡Que canta! ¡Buenísimo! ¡Ja! ¡Vas a ver su pícaro! Para. Dame ese control. No. Sí, señoras y señores, bienvenidos. Bienvenido. A QTV. Bienvenido, tú no sabes todo lo que hay hoy en QTV. Todos los programas, todo está aquí. Te vas a encontrar con música que va. También tenemos nota y todo lo que vos deseas. ¡Oh, tremendo! Ya tú sabes. Chao, Mauri, anda a la casa, la va. Anda a la casa, la va. No te necesito.
necesitamos hoy. La hermana González, que no anda bien, obviamente, como ya después de tanto tiempo se pueden haber dado cuenta. Che, qué programón que se mandaron el Día del Niño, ¿eh? Súper Día del Niño. Me encantó. Y aprovechamos ya de paso para saludar a los niños que mañana sí, están festejando. Sí, feliz día a mis sobrinitas, Abril, a Luján, Facundo, bueno, en fin, a todos ellos, son un montón. No me voy a poner a todos los que no quedaron nombrados, oféndanse y esperen doble regalo para todos los niños que están viendo con ustedes. Perdón, Juan, feliz tú, día Emilia, y los hijos. Alfonsina. Hasta que termine el programa lo vamos a nombrar. Vamos a ir nombrando todo. Cada tanto. No, yo no puedo. Imposible. A tus hijos también nos saludamos del Día del Niño. Imagínate, no, tienen 20 años mis hijos. Me preguntan, papá, ¿qué me vas a regalar el Día del Niño? Me preguntan los caraduras. Yo también pregunto lo mismo. ¿Quién? Una maquinita de afeitar, no sé, ¿qué quieres que te diga? Bueno, cuenta, parece un regaño. A esta altura ya no son niños. Bueno, en fin, tenemos un programón hoy espectacular. Sí. Quédense con nosotros porque la van a pasar muy bien. Ya lo cantó. Ya lo canté yo, ¿eh? Ahí lo rapeó. Espero que hayan entendido el rap de Ivana, que quedó clarito qué es lo que tenemos para el día de hoy en el programa. Y arrancamos, no sin antes, saludando a todos los que están laburando aquí con nosotros hoy, que hace muy poquito estuvimos festejando el Día del Trabajador de la Televisión. También, así que feliz día a todos ellos. Un beso grande de parte de nosotros. En este caso, miren esta cámara que me está enfocando aquí, Ezequiel Paoletti, muchísimas gracias por estar. Gracias por estar. Allá. Marcelito García. Marcelino. Bienvenido una vez más. En el control, Pato Brandán, él. Pato y Brandán. También José Roldán. José Roldán en el sonido. ¿Me faltó alguien más? ¿No? Ya viene el jefe. Ya viene. ¡Ah! ¿Viene el gerente Rodolfo Fila? ¡Sí! Mirá qué chupa media que son. No soy chupa media. Años. Él me hizo entrar aquí. Una de las sí, que más que no? Te jode. ¡No! ¡Pará! ¡Tres! ¡Pará! El día que se enteró que Rodolfo Fila no venía más a dirigir QTV, trajo torta, trajo gaseosas. Mentira. En fin, vamos a presentar la nota. Deja de hablar macana, vamos a hablar ahora en serio. Vamos a ver la nota que se vino la semana pasada. Anime Town aquí en Santiago del Estero, nada, Tice. ¿Querés saber lo que se trata? Mira. Esto de Anime Town. Bueno, esto se trata de los que le gusta mucho el anime, le gusta disfrazarse de muchos personajes como series, bueno, el anime o videojuegos también, para entretener a esa gente. ¿Esto hace cuánto que se viene realizando aquí en Santiago? Bueno, nosotros Anime Town tiene ya 4 años, ya va a cumplir este año y se realiza 3 o 4 veces al año. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver un poco de esta feria? Sí, cómo no, pueden entrar. Vamos. Diego, este es tu stand. Contame, ¿de dónde sos? Somos de Tucumán. Tenemos una comiquería nosotros donde vendemos casi siempre remeras, tenemos pines, pulseras. Me encanta esto. Esto es para celulares. Estos son tapabocos para dormir. Y esto me haría falta a mí. ¿Cuál es tu anime favorito? Soul Eater y Dragon Ball. Contame de Dragon Ball, lo conozco. Contame del otro, ¿de qué se trata? De Shinigami, bueno, la serie se trata de Shinigami y hay estudiantes que cazan demonios y todo eso. Bueno, este es el stand de Diva Mía de Buenos Aires. Siempre nos traen curiosidades, vamos a decir. Curiosidades, sí. Aquí nos encontramos con un sorbete. Mira lo que es este sorbete. Tacito que vos le pones el agua caliente y se va haciendo las figuritas. Sí, se va haciendo las figuritas, pelucas también y sopas, mucha variedad. También se hace karaoke aquí, ¿no? Sí, karaoke se hace. Karaoke, proyecciones, videojuegos, todo. Genial, me encanta eso. O sea, porque no solamente pueden venir a ver lo que es la venta de cosas, sino también entretenimiento como juegos también realizamos, de Peleame de Balo, la búsqueda de la esfera de dragón también. Genial, está buenísimo eso. Vamos a ver un poco de los videojuegos. Bueno, dale. Mara, ¿aquí
desea realizar? ¿Qué es esta parte? Bueno, aquí, mira, aquí vienen a jugar los chicos videojuegos y después se realiza un concurso de a los que, bueno, de los videojuegos. Los premios serían lo que ven en los stands. Bueno, eso lo compramos y lo regalamos. Y si no, también mañana se va a realizar el cosplay, que sería, bueno, los disfraces, que se ganarán premios de dinero. ¿Cuándo se va a volver a realizar? Sería en agosto, capaz. ¿Ahora, el otro mes? O sea, no, estamos en agosto, o sea, fin de mes. Sí, capaz. Entonces, a estar atentis, porque se vuelve a realizar lo que es Anime Town. Así que atenti, que muy pronto, dice que es sorpresa. No quieren decir cuándo se realiza el próximo Anime Town porque lo quieren hacer sorpresa, pero yo te digo, presta atención que en estas semanitas se da, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Cómo están sucediendo cosas lindas en Santiago del Estero? Sí. Se está moviendo muchísimo, ni hablar de lo que está pasando en la casa de los Carabajal. Y que jugando al Play. Ah, ¿era tu primera vez jugando sí. al Play? Sí. ¡Esto costo vibra! No, ya pancha. Me quedé en el Family Guy. Para mí es lo mejor. Mira, no voy a hacer ningún comentario. Me tenés que enseñar, sé que sos un vicioso del Play. ¿Un Family? Decía, hay muchos eventos para este fin de semana en Santiago del Estero, ni hablar de lo que está sucediendo en la casa de los Carabajal. Mañana el violinero Néstor Ganica, a quien le mandamos un abrazo enorme, 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 sí. Un gran músico que tenemos en Santiago del Estero y que nos recibe siempre con los brazos abiertos. Va a tener una gran jornada mañana a partir de las 21:30 en el Club Ciclista Olímpico. Además, esta noche Fátima Flores en el Teatro 25 de Mayo, acompañarla, ¿eh? Sí. Y ahora nada más a las 17 horas, Pachu, Pichu, Yayo, los puntos cardinales, todo el mundo. A pasar un día del niño a arrancar ya desde la tarde. En el marco del Santiago Vive Cultura, sí, el foro, este ciclo que se viene realizando, dejando todo. Espectacular. Felicito a quien corresponda por el ciclo que de verdad que está imponiéndose así como a nivel de eventos. Buenísimo, muy bueno. Bueno, pasamos ahora a dónde. Ah, una pausa. A una pausa. La primera pausa del programa, dale. Hacemos cortita. Dale, una cortita. Quédate ahí que no sabes todo lo que tenemos aquí en QTV.